Buenas tardes. Muchas... Sí, sí, sí. Hola. Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un año más. Un año más que continuamos con el ciclo de Pineras del Siglo XX en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas y que modera este ciclo. Laura Freisas, muchísimas gracias por la propuesta tan interesante. Es un placer y un honor tenerte como coordinador y también como ponente. Eh, son seis años ya lo estábamos Es la sexta edición. Estamos muy contentas de que una propuesta que surgió en el año 2018 eh, haya cuajado, eh, haya despertado el interés de todas nosotras y creemos que es importante seguir apostando por estos ciclos y que también, como ahora se dice mucho, que se genere marca, ¿no? que se identifique también el servicio de mujer e igualdad en, estas, en estos ciclos y en estas actividades para lograr desde la cultura otra, otros modelos culturales, otros referentes de mujeres para lograr la, la igualdad y romper todavía estas brechas de género existentes. Eh, me acompaña hoy Laura Freisas, que va a aloar la, la figura de Colette. Van a ser todos los, martes, todos los martes a las seis y media, donde distintas profesionales van a aloar la figura de Ildegal Rodríguez Caballera, Charlotte Salomón y María Casares, de la mano también de, de profesionales a las que también les doy las gracias por asistencia. Contaremos también con la presencia de Carmen Domingo, Lina Vila. Y Clara Fuertes. Yo no tengo más que decir sino agradecer a Laura, que siempre viene en enero. <laughs> Vamos a intentar hacer el ciclo, a lo mejor alguna actividad para que conozcas también que el clima de Zaragoza es un poco también más cálido. <laughs> Pero bueno, la calidez humana y nuestra, pues ya sabes que la, que la tienes y así la transmitimos con este salón, con tanta presencia y tanto público, a los que agradecemos también pues, vuestra presencia. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias, eh, Ana Rosa. Muchas gracias a la Casa de la Mujer de Zaragoza. Una vez más, estamos muy contentas de que sea ya la sexta eh, de este ciclo Pioneras del siglo XX. Eh, yo voy a hablar de la escritora francesa Colette, que es muy conocida en Francia, pero eh, menos en España, eh, y que tiene una vida bastante trepidante y bastante original. Voy a irla contando por eh, sus distintas etapas ligadas a, a cambios eh, geográficos y a cambios profesionales y a cambios de pareja. Eh, primero voy a contar su vida y luego voy a eh, hablar de su obra y voy a reflexionar sobre si eh, Colette era o no y hasta qué punto y de qué manera feminista y su visión bastante original de los hombres y las mujeres. Bueno, esta historia empieza en un pueblo de Francia que se llama Saint-Sauveur-en-Puiset, eh, que además os invito a visitar porque se puede ir desde París en unas dos horas de tren y eh, ahora tiene un museo, como luego explicaré, es un, un pueblecito de la región de Borgoña, muy pacífico, donde además ahora se hace todos los años en octubre un festival internacional de escritos de mujeres. Ahí estuve yo la última vez que he estado, que he estado varias, en octubre pasado. Esta es la casa donde nació Colette antes de su restauración y mmm, ahora restaurada ha sido una labor eh, que ha tomado años eh, hecha por la Sociedad de los Amigos de Colette que he leído que es la más numerosa de las sociedades de amigos de escritores que hay en Francia me sorprende un poco, yo habría dicho que sería la de Proust o la de Balzac pero me dicen que es la de Colette y ha sido restaurada con mucho eh, cariño y mucha profesionalidad con algunos objetos y muebles que pertenecieron a la familia que todavía se han podido recuperar y otros, eh, otras cosas, por ejemplo los papeles pintados de las paredes que se han reproducido con técnicas y dibujos de la época. Bueno, en este, esta casa pertenecía a una familia llamada, eh, apellidada Robinot, eh, y allí fue, eh, terminó viviendo eh, Sidonie Landois, eh, alias Sido, de la que Colette dice que es la persona más importante de su vida, es su madre. Eh, Sido había nacido en París en 1835, perdió a su madre inmediatamente eh, y eh, pasó su infancia en nodriza, que era una cosa que se hacía mucho en esa época. O sea, los niños con los que no se sabía mucho muy bien qué hacer se les mandaba con una nodriza al campo y su adolescencia y primera juventud en Bruselas donde eh, vivían sus hermanos y donde ella frecuentó un ambiente de, de músicos, pintores, periodistas, etc. Es decir, era una mujer culta, inteligente, muy interesada por las artes y con un criterio. Como había que hacer algo con ella, no tenía dote, no tenía medios de vida. Eh, se casó con el dueño de la casa que acabamos de ver, eh, Jules Robineau, que era un señor que tenía 20 años más que ella. Parece ser que era horriblemente feo, no, no he conseguido encontrar ninguna foto, además violento y además alcohólico. Bueno, eso sí, rico. <laughs> Entonces, eh, se casa con eh, Jules Robineau. Y eh, poco después nace su hija Juliette. Como os digo, no he encontrado una foto del padre, pero la hija hace honor a la fealdad legendaria del padre. Eh, fue una niña bastante desgraciada, además. Eh, y ese mismo año en que nació la primogénita Juliette, llegó al pueblo este señor, eh, un joven militar que en una campaña militar en Italia eh, había perdido una pierna, le habían amputado eh, una pierna. Y entonces eh, fue nombrado recaudador de impuestos en el pueblo de Saint-Sauveur. Llegó a Saint-Sauveur y allí, donde había tan pocas personas cultas, interesantes, inteligentes, etc., se hizo rápidamente amigo de Sidonie. Eh, poco después nació, o sea, al año siguiente nació el segundo hijo de Sidonie. Achille, de quien las malas lenguas, muy activas parece ser en el pueblo, le encontraron un gran parecido con eh, Jules Colette, el capitán eh, Colette. Y eh, dos años después eh, murió Jules Robinot, el marido, de un ataque de apoplejía fulminante que las malas lenguas del pueblo dijeron que se parecía mucho a los efectos del envenenamiento. Y ese mismo año, sin guardar demasiado las apariencias, Sidonie se casó con el capitán Colette. Tuvieron un hijo, el tercero de Sidonie, eh, Leo, y por último una hija que es la que conocemos como escritora Colette, aunque ya habréis visto que Colette realmente es su apellido, ella se, de nombre se llamaba eh, Sidonie Gabrielle. Y esa niña era una niña monísima, la última. Y eh, Sido la llamaba joya de oro, la llamaba mi obra maestra, estaba como loca con esa niña, eh, hasta tal punto que, por ejemplo, los tres hermanos mayores, eh, después de hacer la escuela primaria en el pueblo, se fueron a la ciudad más próxima, que es Auxerre, donde eh, fueron internos para estudiar el bachillerato, pero la niña no fue porque la, la madre estaba muy apegada a ella. Entonces, eh, Colette pasó una infancia de pueblo, un poco aislada porque en el pueblo la verdad es que les odiaban bastante, pero bueno, tenían una casa muy bonita, un jardín precioso, ella ha escrito mucho sobre esa casa, ese jardín y sobre su familia. Aquí vemos a, a Colette, la voy a llamar así. <coughs> Ya, aunque ella adoptaría ese apellido como nombre, lo adoptaría más tarde. Eh, la vemos a los 17 años, o así, con unas trenzas que le llegaban hasta el suelo, porque eh, tenía un pelo muy bonito y la madre se negó siempre a cortárselo, de modo que, eh, pues eso, lo llevaba trenzado y no se lo cortaría hasta mucho más tarde. Y aquí la vemos eh, con sus dos hermanos, la hermana Juliette, la mayor, ya se debía haber casado, y con sus padres. Como digo, era una familia culta. Ya he hablado de, de la madre en esa época, por ejemplo, eh, leían eh, muchas revistas, eso era algo muy propio de la época, no? Estaban muy al corriente de la actualidad parisina, de los estrenos teatrales, etcétera, a través eh, de revistas. Y el padre tenía en la casa familiar un despacho del que nos cuenta Colette que ella a veces entraba en el despacho y se sentaba en un rinconcito en un taburete y el padre le permitía acceder a la biblioteca donde ella en particular leyó todo Balzac, era muy fan de, de Balzac. Después de la muerte del padre, cuenta Colette que encontraron en la biblioteca una serie de tomos lujosamente encuadernados en cuero con unas letras de oro. Eh, que eh, ponían Jules Colette, o sea, el nombre del padre como el autor, y eh, como título Mis campañas militares, el general MacMahon visto por sus hombres, la batalla de tal contada por... Y entonces eh, ellos pensaron que habían encontrado las memorias del padre, abrieron el primero de los libros, encontraron una sentida dedicatoria a su mujer, a mi adorada Sidonie, su marido, qué tal, y luego todas las demás páginas en blanco. Bueno, esta es la casa restaurada hoy. Este era el dormitorio de los padres. Este era el dormitorio que primero fue de Juliette y cuando Juliette se casó eh, fue el de Colette. Es una casa muy bonita, la verdad, y maravillosamente restaurada. Yo creo que en España no hacemos esas cosas. Y cuando Colette tenía 20 años empieza la segunda parte de su vida eh, porque se va a París. Os he puesto una imagen de, de la época de Toulouse Lautrec. Y como veis era una chica guapísima. Eh, porque, entre tanto, había aparecido en la vida de la familia un turbio personaje llamado Villy. Eh, su nombre completo, o sea, su nombre real era Henri Gauthier Villard, ah. pero tenía ese apodo. Billy. tenía 15 años más que Colette, aunque Colette luego en sus memorias, eh, con bastante mala <laughs> intención, eh, escribe que él tenía 35 años pero parecía tener 60 y que se parecía a la reina Victoria, no sé si tenéis la imagen de la reina Victoria, en fin, la cuestión es que Billy era un personajillo del mundo literario y en fin, artístico eh, parisino dirigía una editorial familiar, pero su principal actividad consistía en eh, firmar y vender como autor novelas que no había escrito. tenía todo un pequeño ejército de lo que se llaman negros, es decir, de eh, eh, gente, en fin que sabía escribir más o menos, a los que él les ofrecía eh, un tema de novela, les decía que la escribieran y luego los corre corregía, añadía tal, lo firmaba él de hecho. bueno, todo el mundo no, pero mucha gente lo sabía y así publicó nada menos que unos 50 eh, libros, que eran más o menos bastante eh, escandalosillos, libertinos. Tenía ya un hijo ilegítimo eh, que estaba en nodriza en el pueblo de al lado de donde vivía Colette, aunque parece ser que Colette y su familia no lo conocían por eso, sino porque en algún viaje a París habían ido a la librería que él tenía, tenía una editorial librería, y de todas maneras la familia recibía... Eh, revistas mm, musicales, teatrales, etcétera, donde él era un crítico conocido y entonces la pequeña Colette eh, leía con, con unción, y bueno, su madre también, la, los artículos firmados por Billy. Era un libertino. Pero, eh, de hecho, era bastante de derechas, bueno, como muchos libertinos, por otra parte. Y cuando eh, se hizo, bueno, fueron en los años, esto, eh, en esta época fue el famoso afer Dreyfus, y entonces cuando se escribió el manifiesto a favor de Dreyfus, él se negó a firmarlo y alguien, alguna mala lengua, hizo esta frase que es bastante divertida. Será la primera vez que Monsieur Villy se niegue a firmar algo que no ha escrito. Entonces eh, Colette se encaprichó con este hombre que yo creo que para ella representaba por dos cosas que ella deseaba ardientemente. Por una parte, la vida parisina mucho más excitante, interesante, variada, etcétera, que la aburridísima vida de pueblo. Y por otra parte, el erotismo, porque ella siempre fue una mujer, o sea, una de las características de Colette es eh, su, eh, intenso, su intensa sexualidad. Eh, ella cuenta, creo que es ella la que lo cuenta, bueno, si sí, solo puede contar ella o él, pero creo que fue ella, en algún momento eh, cuando le, le, le conoce, etcétera, que están en un creo que carruaje, ellos dos solos, y ella se lanza a sus brazos exclamando: Moriré si no puedo ser tu amante. Luego, en sus memorias, ella, ya más reflexiva y con esa especie de ironía de su edad adulta, dice: Son muchas las chicas adolescentes que sueñan con ser el espectáculo, el juguete, la obra maestra libertina de un hombre maduro. O sea, ella pensó que con él iba a descubrir eh, bueno, pues, una, un mundo maravilloso, un paraíso sexual y que además él la iba a llevar en bandeja porque ella era mucho más joven que él y era monísima, cosa que él no demasiado. Entonces se casaron, se fueron a París y allí Philippe, presentó a Colette a todo, a, a, a todo París, ¿no? o sea, desde Proust hasta el compositor Maurice Ravel o los políticos Jaurès, Leon Blanc, periodistas, etc. <coughs> estos son, eh, os he puesto una foto y un cuadro, la verdad muy bonitos los dos de esta época vemos aquí a Colette eh, con Vili y eh, este retrato hecho por jacques de Blanche que era un pintor de alta sociedad que pintó a varios escritores y artistas por ejemplo tiene un famoso retrato de Proust eh, y el título del retrato es Madame Gauthier villard o sea ella todavía no era conocida como Colette y era simplemente pues, una, una chica muy mona eh, con la que que se había casado Billy y que exhibía en todos los salones, pues muy contento y muy orgulloso. Entonces, eh, Colette no hacía nada en particular, leía, le acompañaba a él, etcétera, Pero él, que tenía esta especie de fábrica de, de novelas escritas por otros, pues cuando ella le cuenta sus recuerdos de infancia, un día le dice, bueno, ¿por qué no los escribes? no? Y entonces ella se pone a escribir sus recuerdos de infancia, luego en sus memorias dirá que eh, llevó una vida de mazmorra y que él le devolvía la libertad, hombre, supongo que no la encerraba físicamente con llave, pero poco menos, a condición de mostrar páginas garabateadas. Entonces ella escribe sus recuerdos de, de infancia, del pueblo, etc. Él los lee y dice, no, esto no va a ninguna parte, y se olvida. Todo esto lo cuenta ella luego, muchos años después, en sus memorias. Dice, y un día... Eh, lo deja en un cajón y un día años más tarde que él estaba abriendo cajones buscando dinero como siempre, porque era un hombre que gastaba bastante, o sea, que ganaba bastante dinero pero derrochaba eh, mucho más y además era jugador, etc., dice, abriendo cajones encuentra el manuscrito. Se sienta, lo vuelve a leer y dice: Yo no soy cancún, Bueno, soy un gilipollas. Eh, se pone el sombrero, coge el bastón con el manuscrito debajo del brazo y se va a buscar un editor. Lo publica y es un éxito. Es el libro, bueno, él le añade alguna cosa, por ejemplo, o sea, eh, esto es, eh, este libro es eh, el titulado Claudine en la Escuela. Eh, donde una voz femenina, o sea, una eh, la protagonista es una chica que cuenta, pues, su vida en un pueblo y que va a la escuela, etcétera. Y hay algunas escenas así, eh, pues medio, pues que ella, por ejemplo, observa a su maestra con otra eh, mujer y que ella les interrumpe, pero se da a entender que hay una relación y tal. Que probablemente, vamos, en este caso parece ser que seguro, eso fue un añadido de Billy para hacerlo como más atractivo, ¿no? Por supuesto, cuando el libro se publicó cayó como una bomba en Saint-Sauveur y no se lo perdonaron nunca a Colette. Entonces se publica este libro, Claudine Le firmado por él, por Villy, como bueno, firmaba pues, tantas otras cosas. El libro, como digo, es un exitazo y mucha gente, conociendo a, a Colette, eh, sospecha que la autora es ella. La cuestión es que ellos explotan el éxito y escribe eh, más cosas, o sea, escribe otros libros con la misma protagonista y toda una serie de creo que son cuatro libros de eh, Claudine en la escuela, Claudine en París, Claudine se casa, etcétera. Pero entre tanto habían pasado más cosas. Eh, se casaron a finales del 93 y ya en el 94, o sea, menos de un año después, Colette recibe una carta anónima que le dice si quiere usted saber lo que hace su marido por las tardes y con quién <laughs> vaya. A a tal sitio, eh, tal hora y tal, y ella lo hace y se encuentra a Billy con una amante que tenía, de las muchas que tenía, más joven que ella, etcétera. Ella entonces cae enferma, eh, tanto que viene su madre del pueblo a cuidarla. No sé cuál fue el nombre oficial que le dieron la enfermedad, pero me parece que obviamente es una depresión, porque ella pensaba que él la iba a llevar en bandeja eh, y se encuentra con que, bueno, pues que él rápidamente se aburre y busca otras, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, ella escribe en sus memorias, eh, siempre hay una época en la vida de los, las personas jóvenes en que morir parece igual de eh, normal y seductor que vivir, y yo dudé. Es decir, con ese estilo, es, es un estilo muy Colette, ¿no? que nos da a entender que estuvo contemplando el suicidio. Pero, en vez de eso, otra cosa. Esto es la primera de las reacciones de Colette que siempre, mmm, bueno, son muy impresionantes porque son reacciones muy, como muy pragmáticas, muy sensatas y de recuperar el control de su vida. Y entonces hace una cosa que luego hizo en el futuro, que es hacerse amiga de las amantes de su marido eh, y empezar a tener ella amantes femeninas. Esto era algo que era una idea que le había dado Billy. Porque en esa época, en el París de finales de siglo, de la Belle Époque, en la sexualidad hay modas y estaba de moda lo que se llamaba safismo, es decir, el lesbianismo, eh, pero a menudo ligado al boyerismo masculino. Y ese era el caso de Billy, al que le encantaba eh, pues que su mujer o su amante tuviera otra amante, eh, y no lo veía como competencia, eh, sino como un divertimento que no cuestionaba pues, eh, en fin, su, su pareja, digamos. Entonces Colette empieza a tener amantes femeninas, en algún caso, como le pasó con una tal Georgia no sé qué, que era una mujer de hecho estadounidense, rica, tal, eh, ella se hizo amante de esta Georgia y luego descubrió que Georgia era también amante de Billy y cuando lo descubrieron todos, que debió ser una escena bastante divertida, decidieron que bueno, pues que se iban de vacaciones juntos y se fueron al, al festival de Wagner en este sitio de Alemania que no sé cómo se pronuncia, y ella esto lo escribió en el siguiente libro de Claudina, escribió Claudine Amoureuse, Claudine Enamorada, donde contaba, bueno, bajo el velo de la ficción, pero era todo muy reconocible, toda esta historia, y la tal Georgia, horrorizada cuando lo leyó, debía ser rica, compró toda la edición y la destruyó. Y entonces Colette lo reescribió, bueno, pues supongo que disimulando un poco más. ¿no? Una cosa importante que hizo en estos años, aunque nos parezca una tontería, fue cortarse el pelo. Eso en esa época era todo un manifiesto, ¿no? Eh, el pelo corto era el símbolo de las que se llamaban garzón, es decir, de eh, mujeres que llevaban una vida entre comillas de hombre, pues que tenían libertad sexual, que conducían, que hacían deporte, etc. Eh, era una cosa tan escandalosa que a sus suegros les dijo que es que una trenza le había tropezado con una vela y se le había incendiado y que por eso se lo había tenido que cortar. Eh, como claudina tenía tanto éxito se llevó al teatro y aquí vemos a la actriz que lo representaba eh, las dos van vestidas con un tipo de cuello que desde entonces se llama el cuello Clodina y billy estaba encantado de pasearse por parís llevando a cada una de las dos vestidas idénticas en el brazo al brazo Colette, perdón, en sus memorias dice, y yo me sentía vagamente deshonrada, ¿no? sin saber eh, muy bien por qué, pero era una situación bueno, que realmente las infantilizaba y las ridiculizaba. Bueno, con todas estas cosas eh, ellos se fueron alejando, ellos dos. Eh, él se fue medio a vivir a casa de otra amante que tenía y eh, ella se fue también a vivir a medias a casa de una amante femenina de la que luego hablaré pero la verdadera ruptura entre ellos eh, data de un poco más tarde cuando colette descubrió algo que no le perdonó nunca con razón a billy que es que billy había vendido los derechos sobre toda la serie claudine a un editor por una suma cerrada Perdiendo así la posibilidad de ir revendiendo y ganando eh, dinero a medida que eh, Claudine se vendía más, se traducía, pasaba al teatro, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, claro, obligó a, a Colette a trabajar mucho más de lo que habría tenido que trabajar eh, si hubiera podido vivir en parte de las rentas de, ese, de esa serie Claudine, que eh, por lo menos ella obtuvo en ese momento, que a partir de ese momento estaría firmada por los dos. Yo recuerdo cuando yo era pequeña haber leído el libro Claudine firmado por Colette y Villy. Ahora ya evidentemente Villy ha desaparecido y ya forma parte de la, de la obra de Colette. Otra cosa que ella hizo fue empezar a, a intentar tener un proyecto profesional propio y que le diera una autonomía económica tomando clases de algo que ella tenía muchas ganas de hacer, que era Mimo. Y entonces el principal Mimo de la época, Georges Vague, le da eh, clases. Y entonces eh, finalmente ella se separa de Billy, empieza una nueva etapa, eh, que será una etapa dedicada sobre todo al teatro. Eh, ella ejerció a veces como actriz, eh, a veces en obras basadas en su propia eh, obra, es decir, en sus. Eh, se escribía una obra de teatro basada en su propia novela, y ella hacía un papel en esa obra de teatro, y otras veces haciendo mimo. O pantomimas, es decir, papeles eh, silenciosos, y haciéndose fotografiar pues, como Sara Bernard. ¿no? Eh, en el fondo, bueno, además ella lo, lo dijo, ella no quería ser escritora, ella lo que quería era eh, brillar en un escenario, ¿no? De, en, distintas, en distintas maneras. Eh, en distintas maneras y con poca ropa de preferencia. Por ejemplo, aquí lo veis, o sea, imaginaos esto a principios del siglo XX. ¿no? O sea, una, una mujer, exacto, enseñando la pierna. Eh, había una obra que era famosa porque ella, eh, en algún momento de la obra, enseñaba un pecho y a veces dos. Nunca se sabía si era uno o dos. Bueno, ella debuta como mimo en el Moulin Rouge, el famoso Music Hall de París, y durante unos años es una mujer divorciada, sin pareja, eh, que actúa en el music hall y eso siempre eh, habló de ello con muchísimo cariño de hecho alguien ha observado que los únicos personajes realmente simpáticos y, y en fin atractivos de su obra son los personajes vinculados al music hall sobre todo las mujeres ¿no? sensibles cálidas trabajadoras y con sentido moral entonces ella ya escribía pero era conocida sobre todo eh, por sus actividades teatrales bastante escandalosas, ella misma escribe también alguna obra de teatro y como es muy guapa, muy escandalosa y está pues en fin sobre las tablas la fotografían mucho y en algún sitio he leído que es la escritora más fotografiada del siglo XX. Eh, está en plena rebeldía. ¿no? En uno de sus libros escribe, quiero hacer lo que quiera, interpretar pantomimas, incluso comedias, bailar desnuda si el mayot me molesta y humilla mi estética, retirarme a una isla, bueno, eso lo <laughs> decía para quedar bien, pero desde luego no, no creo que no le atraía en absoluto, o frecuentar a señoras que viven de sus encantos. Esto es muy típico de la época de Francia y de la literatura de Colette. Es decir, en Francia eh, hay algo que yo creo que, que no tiene equivalente en España, que es eh, unos círculos sociales donde se reúnen eh, cortesanas, es decir, mujeres que no son exactamente prostitutas de lujo, pero sí son como amantes oficiales de hombres ricos, pero hombres que les gustan, se supone. Eh, y eso se une con políticos o con aristócratas, pero bueno, esto ya de, de la época de Ninon de l'Enclos, o sea, de, por lo menos el, el siglo XVII. ¿no? Y eso es una tradición que continúa en Francia y es un mundo eh, que a Colette le gusta y en el que se siente bien. Y lo retrata eh, mucho en sus, en sus novelas pero ella tiene un estatus un poco dudoso en ese mundo. Por ejemplo, en uno de sus textos eh, que aparece en un libro, ella menciona a una princesa, la princesa de Polignac. Y entonces ella debía frecuentar, pues, el salón del príncipe y la princesa de Polignac, que le debían reír las gracias y debían estar encantados porque era una, eh, pues, eh, mujer, pues, atractiva, inteligente, culta eh, y un poquito picante, digamos. Pero cuando el señor príncipe de Polignac ve el nombre de su señora esposa en un texto firmado por Colette, no le hace ninguna gracia y le escribe una carta muy diplomática eh, donde le dice que eh, incluir ese nombre en su obra, dice, puede hacer creer que entendemos, o sea, mi señora esposa y yo, la vida como la entiende usted. Y a pesar de todo el cariño que le tenemos, Colette no es el caso. O sea, bueno, eh, las, las fronteras sociales hay que respetarlas. Ella además eh, se hace muchas amigas. O sea, Colette tuvo... Yo creo que tuvo sobre todo el apoyo de su madre que fue fundamental, o sea, ese aplomo que tiene Colette, ¿no? Esa, las cosas que se atreve a hacer es porque tiene a su madre detrás diciéndole que, que es la octava maravilla, También, pero con inteligencia y a veces también la critica, le aconseja, pero además de eso, Colette, que siempre estuvo tan fascinada por los hombres, eh, también eh, se hizo grandes amigas y amantes mujeres, ¿no? pero tenía un círculo de amigas que también yo creo que contribuían a darle seguridad, porque eran eh, mujeres muy autónomas, con una vida propia, podían ser cortesanas, podían ser actrices, escritoras, no sé si tuvo alguna amiga, y en particular se hizo muy amiga de eh, una actriz eh, llamada Marguerite Moreno, eh, Colette decía que era su otro yo que era una actriz de madre española, eh, su apellido o se toma el apellido de la madre, eh, fue actriz en la Comédie Française, era lo que se llamaba una actriz de carácter, o sea, no era especialmente guapa, pero era una, una gran actriz, que vivió, por cierto, en Buenos Aires y fue profesora de dicción de, de Victoria Ocampo, y siempre creó eh, lazos de solidaridad con otras mujeres, incluso las amantes de sus distintos maridos. Además, en esa época frecuentó mucho un curioso círculo de escritoras, eh, pintoras y artistas varias que eran estadounidenses ricas y lesbianas y vivían en París. Eh, por ejemplo, la guapísima escritora Juna Barnes, la pintora Romain Brooks, eh, la creo que millonaria, digo, creo que no era nada más que, aparte de Millonaria, Natalie Clifford Barney, eh, su novia, su pareja de mucho tiempo, René Vivien, que era una, una poeta, o Gertrude Stein, que era escritora y además mecenas de las artes, por ejemplo, Mecenas de Picasso, autor de, de este retrato. Y en esta época sáfica de, de Colette conoce a Matilde de Morny, alias Missy. Eh, Matilde de Morny, llamada o apodada Missy, también tío Max o también el señor Marqués, era marquesa, era hija de una familia muy aristocrática, su padre era medio hermano del emperador Napoleón III y su madre era una aristócrata rusa, se dice que hija ilegítima del zar. Y ella se dedicaba a hacer cosas que en su época las mujeres raramente hacían. Lo hacían las llamadas las garzones, ¿no? la mujer nueva de los, de los años 10-20. Eh, era escultora y pintora, por ejemplo, le hizo un busto a, a Colette. Y además tenía su propio coche que conducía ella. Y practicaba boxeo, caza, esgrima y fumaba puros. <laughs> es más fácil permitirse todo esto cuando una es. Eh, eh, nieta de, de Napoleón III, ¿no? o sea, cuando tiene dinero y clase. Se casó con un marqués, que era gay, bueno, luego se divorciaron, pero en fin, lo hicieron supongo para mantener las apariencias, y se puso a vivir con Colette. Eh, en un momento dado, en 1910, compró una casa en Bretaña, eh, he leído dos versiones, una es que la compró para regalársela a Colette y la otra es esta que cuando que la, la quería para o sea le iba a comprar ella en su nombre pero cuando fue a firmar el contrato de compraventa el dueño de la casa que era un varón eh, la vio vestida de esta guisa y se negó <laughs> a venderle la casa y entonces el contrato lo firmó Colette bueno fuera lo que lo que sea Colette se quedó con la casa cuando se separaron eh, y esta mujer terminó suicidándose a los 81 años eh, Arruinada, por cierto. Aquí vemos dos fotos muy bonitas eh, de esta pareja. Bueno. <coughs> Eh, la madre de Sidó mmm, veía que su hija vivía con una mujer, se la presentaron además, eh, y me parece bueno, muy significativo de ese apoyo incondicional, bueno, incondicional del todo no, pero vamos, de ese, de ese gran apoyo que es la madre para la hija, tenemos las cartas de Sidó a su hija, no tenemos las cartas de Colette a Sidó porque la, la nuera de, de Sidó, o sea, la cuñada de Colette mmm, en un ataque de celos las destruyó. Pero bueno, sabemos que Sido, por ejemplo, le escribe, estoy contenta, amor mío, de que tengas contigo a una amiga que te cuida tiernamente. Estás tan acostumbrada a que te mimen que no sé qué sería de ti si nadie lo hiciera. Bueno, esta, esta pareja, ya digo, esto es como muy excepcional eh, en el año 1900 y pico, ¿no? que una pareja lesbiana se exhibiera con esta naturalidad. Vivían en un pequeño mundo que, que se lo permitía, pero fueron un poquito demasiado lejos y es que montaron una pantomima titulada Red de Sueño de Egipto era la época en que se había descubierto la momia de Tutankamón y estaba muy de moda toda la egiptología y entonces hicieron una pantomima donde eh, Missy se disfrazó de arqueólogo y eh, Colette eh, decía que iba eh, vestida de egipcia pero Sidó en una carta le dice, no me cuentes esas pamplinas de que estabas vestida de egipcia, ¿te crees que no leemos los periódicos? ¿Cómo te atreves a posar así casi desnuda? Y es que en una de las escenas de esta pantomima aparece eh, Missy de arqueólogo eh, y Colette de momia, y entonces el arqueólogo, o sea, Misil le va quitando, le va desenrollando las vendas, ¿no? Hasta que aparece desnuda. Bueno, esto evidentemente fue un escándalo monumental entre otras cosas porque al estreno asistieron por una parte el hermano de missy que no le hacía ninguna gracia ver el nombre de su aristocrática familia arrastrado por el fango entonces fue al estreno con una clac para que eh, silbaran y patearan y por otra parte billy todavía no estaban divorciados que encantado del escándalo y la publicidad y divertidísimo iba del brazo de su amante del momento eh, también con su clac para aplaudir eh, el espectáculo y entonces el delegado del gobierno acabó prohibiéndolo y Billy acabó perdiendo su lugar de su puesto como crítico eh, teatral que tenía hace años en una revista por culpa de, de este escándalo bueno entre tanto eh, Colette después de escribir la serie de las Claudine pues sigue escribiendo y en 1904 por primera vez firma con su nombre, aunque poniéndole el apellido, digamos, de casada, firma Colette Villy, luego el Villy va, va a desaparecer y empieza a escribir y luego seguirá eh, novelas siempre muy breves de cien páginas o poco más siempre autobiográficas eh, contando como las propias la, las etapas de su propia vida no la ingenua libertina o la vagabunda la vagabunda es como ella se ve en ese momento en que no tiene una pareja fija no está casada no tiene tampoco un trabajo fijo y se dedica eh, vive mucho del periodismo eh, una revista musical le ofrece un artículo fijo otra revista llamada La Vida Parisina también le ofrece un artículo fijo y empieza a colaborar en un gran periódico eh, de izquierdas esto nunca le importó porque ella era completamente apolítica eh, un gran diario llamado Le Matin Le Matin tenía dos redactores jefe uno de los redactores jefe se oponía a que Colette escribiera en sus páginas porque decía que aquello era escandaloso y que era indecente y que les degradaba y el otro redactor jefe, pues ahora os hablo de él. Eh, Sido le aconseja en contra. Dice, te pesará este compromiso con Le Matin. Es el fin de tus obras literarias, de tus novelas, lo cual revela el interés que se tomaba Sido y la, y cómo, en, las, en la obra literaria de Colette y cómo creía en su talento. Nada desgasta tanto a los escritores como el periodismo. También muestra que Sido era una mujer con mucho criterio. ¿no? O sea, a mí me parece una consejera estupenda. Pero en todo caso, eh, eh, eso, ella se dedicó, o sea, lo necesitaba para vivir. Eh, y gracias al periodismo, eh, bueno, estaba completamente al corriente de todos los estrenos teatrales porque hacía la crítica, pero además hizo cosas como montar en Globo o como eh, entrevistar a Coco Chanel o eh, cubrir el proceso, procesos famosos como el de Landru, que fue un famoso asesino en serie, y ella era tan respetada dentro de fin, su, su particular eh, perfil que eh, antes de, de ser guillotinado Landru le pidió un autógrafo. <coughs> Entonces, en Le Matin conoce a este redactor jefe que eh, la contrata para que escriba, o sea, que le, le contrata una serie de, primero cuentos y luego escribe otras cosas, que es el barón de Juvenel, segundo hombre importante de la vida de, de Colette, eh, de una familia de abogados y políticos, casado con una señora judía muy rica, tiene un hijo llamado Bertrand, bueno, luego también tiene algún, hijito, algún hijo ilegítimo por ahí, lo, lo habitual. Eh, entre tanto, Sido muere y el mismo año eh, Henri se divorcia de su mujer y se casa con Colette, que está embarazada por primera vez en su vida. Hasta entonces, yo creo que ella nunca quiso tener hijos, bueno, quizá. Ahí, o sea, no, no sé si esta, la, eh, esta vez se quedó embarazada eh, deseándolo o no, pero hasta entonces está claro que ella no quería tener hijos y Billy desde luego tampoco. O sea, Billy no tenía ningún interés, quería seguir llevando el tipo de, de vida que llevaba. En fin, se quedó embarazada, tuvo una hija a la que llamaron Colette, eh, con el apellido del padre, Colette de Juvenel. Pero Colette seguía teniendo un estatus un poco eh, dudoso, como lo muestra lo siguiente: el presidente de la República, Poincaré, eh, hay un momento que invita a Henri, ¿no? un hombre importante, redactor jefe de un periódico principal, con el tiempo llegará a ser ministro, creo que embajador también, le invita a cenar, pero le invita solo a él. Y entonces el varón le contesta que muchas gracias, que estaría encantado de aceptar la, la invitación, pero no puede porque todas las noches cena con la baronesa. Entonces Poincaré se da por aludido y les invita a los dos. Pero vamos, que digamos que el, el primer movimiento es a esta señora escandalosa a la que hemos visto desnuda eh, y que tenía una pareja femenina, no la vamos a invitar. Está ya la guerra civil, Henri se va al frente, bueno, afortunadamente a él no le pasa nada, ella le visita en el frente, hace guardias nocturnas en los hospitales con heridos de guerra. Eh, a su hija, entre tanto, la tienen en aquella casa que Missy le había regalado en Bretaña, con una nodriza, y luego con una institutriz, y luego eh, la mandan a un internado y luego la mandan a Inglaterra. O sea, ni el padre ni la madre tienen demasiado interés en tener a la niña con ellos, pero además Colette tiene otro motivo inconfesable que ahora <laughs> os contaré para no querer que esa niña ande por allí. Bueno. Eh, he intentado saber algo de lo que hizo esta mujer en la vida, pero realmente me parece que no hizo gran cosa. Eh, se casó, se divorció, tuvo muchas parejas femeninas después y lo único que he encontrado es que fue productora de un documental sobre su madre. Aquí la veis Colette con su hija. Pues bien, entre tanto, eh, el varón se había casado con Colette. Pero eh, bueno, pues había seguido teniendo amantes y ya a finales de la guerra eh, tiene un amante eh, que es eh, la, una modista bastante conocida. todo se sabe, eh, Colette sabe perfectamente que es amante de esta señora, se hace amiga suya, lo, lo habitual. Y entonces eh, hay un momento en que van a pasar las vacaciones en familia, eh, en la casa de Bretaña. Entonces se supone que las vacaciones las van a pasar el barón de Juvenel, su esposa Colette y la hija de ambos. Eh, pero el barón, pues, dice que bueno que tiene mucho trabajo en París, que bueno no le queda más remedio, que le gustaría mucho, pero que se va a París. Y Colette sabe que se va con su amante, que ya no es esa, sino que ahora es otra, ahora es una princesa rumana y está furiosa. Eh, y el varón que mm, tiene un hijo con su primera esposa, eh, que vive con la madre, pero pasa los veranos con él, pues le endilga al, al niño, al chico, ¿no? que además pues, parece que se lleva muy bien, la madrastra y el hijastro, pues hoy encantados y que pasen el verano juntos. ¿Y qué hace Colette? Bueno, pues yo creo que os lo podéis imaginar. Ya entre tanto se había echado un amante 20 años más joven, eh, un tal Leopold Marchand, pero cuando aparece Bertrand eh, de Juvenel, que además es un chico muy guapo y en fin, inteligente y además le sirve para vengarse del padre, eh, pues eh, se hace amante de este chico que tiene 17 años, y ella tiene 47 o algo así. Eh, el varón se entera, también una escena que a uno le gustaría haber presenciado. Eh, el él entretanto pues ella sabe que tiene como amante a la princesa rumana esta eh, y entonces el varón se marcha de casa abandona el domicilio conyugal y se instala el hijo en su lugar y entonces eh, o sea después de haberse exhibido con una amante femenina ahora se exhibe con un amante eh, 30 años más joven y que además es el hijo de, de su marido o sea ningún problema. Por eso yo me quito el sombrero realmente ante el aplomo de esta mujer. Bueno, os he puesto aquí, simplemente por, porque por la fecha eh, tocaba aquí, eh, este bonito retrato que le hace una pintora que no conocía, Emile Charmy, a Colette desnuda. Entre tanto, Colette sigue escribiendo, escribe una serie de novelas, por ejemplo, Chéry, que habla de, de los amores entre una mujer mayor y un chico muy joven, La casa de Claudine, que es, eh, habla de, de la casa de su infancia, son unas novelas, es una época suya estupenda, El trigo en ciernes, que también habla de una relación entre una mujer mayor y un chico joven. Eh, escribe cosas, eh, es una mujer que trabajó muchísimo y en cosas muy diversas, por ejemplo, eh, escribía, si se lo pagaban bien, escribía textos publicitarios. Y una cosa que hace es el libreto de esta breve ópera de Maurice Ravel, L'enfant et les sortilèges, que vemos aquí eh, representadas. Y en 1930 escribe eh, una de sus obras más bonitas y más populares, que es como un retrato de su madre, muy, muy corta, no tiene ni 100 páginas. <coughs> Y por entonces conoce al que va a ser su último marido, que es Maurice Goudéquet. Eh, es un hombre que es muy mujeriego, a mí no me parece especialmente guapo, pero bueno, esto va a gustos. Eh, un playboy, eh, que no creo que no, un hombre que no se ha casado nunca. Eh, es rico, como sea Colette, tuvo amantes, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, pero siempre ricos. Eh, es comerciante en piedras preciosas. Bueno, luego le irán mal los negocios y cambiará de negocio. Pero en todo caso, ella eh, se empareja con él. Eh, siempre dice que es su mejor amigo, o sea que tiene una relación como más serena, más igualitaria y menos, aunque ella él tenía amantes y ella lo sabía y estaba celosa, pero bueno, eh, parece que fue su, su matrimonio como más pacífico, fue el último en todo caso, deja al joven Bertrand de Juvenel. Una de las muchas cosas que hace en esa época es eh, abrir un instituto de belleza donde ella misma maquilla a las clientas. Como ella viene del mundo del teatro, las maquilla como se maquilla en el teatro, o sea, con mucha exageración, con lo cual las envejece horriblemente. Entonces, pues, no tiene ningún éxito. Pero bueno, he leído que en esa época ella daba conferencias. No sé si sobre literatura, pero aprovechaba para maquillar y para vender sus productos. Entonces, bueno, el, el Instituto de Belleza va mal, lo tiene que, que cerrar. Eh, después de 10 años de relación, se casa con, con Maurice eh, y lo celebran. Viajando en el Normandie, que es como el equivalente eh, francés del Titanic, solo que bueno, este no se hundió, <laughs> eh, es un barco de súper lujo con un comedor de 93 metros de largo, más largo que la Galería de los Espejos de Versalles, decorado en, eh, con el estilo eh, Art Deco, eh, bueno, una cosa muy lujosa que va eh, de París a Nueva York en cuatro días y ella además escribe artículos sobre la vida en el Normandie y en el barco viaja también Bertrand de Juvenel, su examante, hijo del varón, que también está cubriendo el, el acontecimiento para, para la prensa. Bueno, todo quedaba así como en familia. Eh, no llegó a ingresar nunca en la Academia Francesa, tampoco se esforzó. Sí le invitaron a ingresar e ingresó en la Academia Royale de, de Bélgica. Y eh, estalla la Segunda Guerra Mundial. Ella es completamente apolítica. Se ha dicho mmm, si era antisemita y si era colaboracionista. Eh, es cierto que publicaban una revista antisemita y de extrema derecha, pero eh, sus textos no lo eran. De hecho, estaba casada con un judío. Es verdad que tiene retratos de personajes judíos, sobre todo mujeres, pues bastante ácidos en, otras, en otros libros. Y Maurice, que era eh, judío, como digo. Eh, fue arrestado en un momento dado, los alemanes que habían, estaban en París, que habían, estaban invadiendo Francia, arrestaron a una serie de personalidades eh, se llaman la hafle de Notable y entre ellos arrestaron a, a Maurice Boudecay, entonces ella desesperada escribió a todo el mundo que conocía, que podía ayudarla y esas cartas, mh, bueno, se han eh, interpretado como eh, una muestra de colaboracionismo con el enemigo, yo creo que realmente no, que simplemente pues ella quería salvar a su marido y consiguió efectivamente que, que le liberaran pocos meses después. Y luego, después de la guerra, pues ella eh, sigue escribiendo, está casi inmovilizada por una artritis. Se van a vivir a un sitio precioso de París, que si alguna vez vais a París id a verlo, porque es como una plaza eh, de tres lados. Con unos edificios muy homogéneos que deben ser del siglo XIX, se conoce como Le Palais Royal, y allí en un apartamento muy hermoso, eh, pero casi sin salir de casa, cuando sale va en silla de Ruedas, eh, vive Colette sus últimos años. Aquí la vemos con Maurice, aquí la vemos asomada al balcón, y hoy en día hay una placa que indica el nombre. Eh, que, que indica que Colette vivió allí. Eh, aquí la vemos en Silla de Ruedas, y entre tanto sigue escribiendo novelas y bueno cada vez más digamos que se va despojando de la ficción y habla ella en nombre propio Colette y cuenta sus recuerdos o escribe eh, textos que ya no son, que ya no son novelas, ¿no? diarios, etc. Muere en 1954, la iglesia se opone a un funeral religioso, con razón, claro, yo lo entiendo, eh, y tiene un funeral de Estado, o sea, por fin es reconocida como una gloria nacional. Y ahora quiero decir cuatro cosas sobre colette como escritora eh, sus novelas son todas cortas no tiene ninguna gran novela o sea eh, es como se parece a annie Hernot en algunas cosas eh, annie Hernot tiene bastantes novelas cortas y luego eh, annie Ernaud tiene una novela larga los años que es su más ambiciosa para mí no es la más lograda y todas eh, como en el caso de annie Hernot o casi con protagonista femenina eh, y son novelas que van, digamos, como recorriendo las etapas de una vida de mujer, desde el adolescente eh, que no conoce el sexo pero lo siente muy presente a su alrededor y tiene mucha curiosidad, eh, hasta la mujer casada, los celos, eh, el ser amantes, eh, la mujer eh, solitaria, o sea, sin pareja, que se gana la vida, que está contenta de su independencia, la mujer que va envejeciendo todas estas etapas las vamos viendo reflejadas en su obra. Los escenarios de sus novelas eh, son dos eh, por una parte París con su vida social, con este ambiente que os he contado de las cortesanas, pero que frecuentan aristócratas, pero que también al mismo tiempo pues, tienen eh, frecuentan a bohemios a escritores, etcétera, lo que se llama el demi monde. Y por otra parte, eh, tiene otras novelas que pasan en Francia, pero la Francia rural. No, rural no es exacto porque realmente ella de la vida rural de los campesinos no tiene ni idea ni le interesa lo más mínimo, eh, sino que son vistos como bellos paisajes eh, que ella conoce bien, el de la Borgoña, donde nació, el de Bretaña, donde tenía esa casa, y luego, eh, gracias a Maurice Goudéquet, Descubre la costa mediterránea, vende la casa de Bretaña y se compra una casa en Saint-Tropez. Y siempre es una maravillosa eh, eh, retratista, digamos, de paisajes. ¿no? Eh, es muy sutil, es muy sensual. Eh, lo que aporta a su escritura, sobre todo, eh, bueno, son dos cosas. ¿no? El. Por una parte, la sensualidad y por otra parte, el análisis de sentimientos, sobre todo de relaciones de pareja. Esa sensualidad, ella la, la pone o la, o la percibe y la disfruta en los paisajes, en el erotismo, en la gastronomía. Le gusta mucho comer y sabe disfruta mucho con, con lo que come. Eh, un escritor de su época dice que Colette nombró los objetos y los animales como Adán en el primer jardín y ella escribe El mundo me resulta nuevo cada mañana cuando me despierto. Sus novelas tienen un cierto argumento, pero, pero poco. En general, eh, lo que cuentan es el fracaso del amor, siempre. Eh, y todo está, eh, todos son análisis de sensaciones y de sentimientos, ¿no? O sea, la acción es poca y además un poco hay que adivinarla entre líneas, ¿no? No, no cuenta, pues, por ejemplo, acabo de releer el Le bléaner, en Erbe, El trigo en ciernes, y entonces eh, hay una relación, o sea, hay, hay un chico de 16 años que nunca ha tenido relaciones sexuales y es seducido por una mujer mayor, pero la escena en sí no se cuenta, se nos cuenta como los recuerdos que tiene él, la tenemos que ir. Eh, reconstruyendo. Ella decía, el amor no es un sentimiento honorable, porque digamos que desata eh, todas las pasiones, las más mezquinas, las más posesivas, las más manipuladoras, las más vengativas, eso es lo que eh, analiza en, su, en sus novelas, y lo describe así, elegir, ser elegido, amar inmediatamente después llega la preocupación, el peligro de perder el miedo. ¿no? Eso es lo que la ocupó prácticamente toda la vida. Eh, Colette tuvo muy buenas críticas, eso eh, es interesante, y mmm, yo he cogido algunas y he visto que hay algunas ideas que se repiten en todas esas críticas. ¿no? Por ejemplo, Rémy de Gourmont dice que ella muestra la filosofía más alta, la más femenina, y la más verdadera. Paul Valéry dice, Colette es la única de su sexo que sabe que escribir es un arte, lo posee y avergüenza a muchos hombres que lo ignoran. A ver, eh, me llama la atención cómo insisten en señalar que es mujer, eh, luego explicaré cómo lo interpreto. Eh, pero por otra parte, eso de la única de su sexo, que es muy típico en las críticas eh, positivas que se hacen a mujeres, que tienden a señalar que son una excepción. O sea, bueno, esta mujer es buena, pero vamos, no vamos a, a extenderlo a todas las mujeres. ¿eh? O sea, es excepcional. Eh, André Gide, uno de los grandes escritores contemporáneos suyo, eh, dice, hay ahí mucho más que un don, una especie de genio muy particularmente femenino y una gran inteligencia. Eh, Henri de Monterlan, Colette, el más grande escritor francés natural. Eh, bueno, esa idea de que es un escritor, eh, en esa época el, la palabra escritor en francés no tenía femenino, incluso de hecho hoy es disputado si se puede decir en femenino o no. Cuando dice que es natural, lo que está es reafirmando esa idea patriarcal de que la cultura es cosa de hombres. Y las mujeres a lo mejor pueden hacer algo grande, pero de una forma sin darse cuenta, ¿no? o sea, sin, sin trabajo, sin reflexión, como Ortega que decía que la escritora Ana de Noailles escribía como florecen las flores, o sea, que era una cosa bueno, pues que le salía de dentro, pero eh, sin, sin elaboración. ¿no? Eh, y luego, eh, no recuerdo de quién es esta cita, es la primera mujer que verdaderamente ha escrito como mujer. George Sand escribía sobre temas de hombre. Bueno, entonces, a ver, yo lo que creo es que, por una parte, es evidente eh, que las mujeres, cuando escriben o cuando escribimos, eh, pero eso se nota más en algunas de ellas, Hablamos de cosas y tenemos, mostramos un punto de vista que no, es, eh, los, no, no son los temas ni el punto de vista a los que estamos acostumbrados en literatura por la sencilla razón de que la literatura la han hecho básicamente los hombres y sobre todo la literatura que se transmite, la que estudiamos en el colegio y en la universidad y la que está en las colecciones de clásicos, es la literatura escrita por los hombres. Entonces nos acostumbramos a una manera de escribir, a unos temas, a unos intereses, a una subjetividad que... Son son los de los hombres y cuando las mujeres escriben percibimos que escriben de otras cosas eh, y de otra manera, por ejemplo, del deseo sexual femenino, por, por, por poner un ejemplo. Entonces se nota mucho que es femenina, eh, pero también el subrayar tanto que es femenina es un poco como decir, bueno, esto no es la literatura a secas, esto no es la literatura sin adjetivos. Esto es como una cosa marginal que no nos hace la competencia. Lo digo porque cuando se habla de literatura de mujeres y literatura femenina, yo creo que hay que, que ser un poco, que hay que hilar fino porque eh, tiene distintos aspectos. y Yo reivindico que existe una literatura... De mujeres, en el sentido no solo de que la escriben mujeres, sino de que tiene unas características propias y a mucha honra. Y Colette lo, es, lo, lo muestra de una forma maravillosa, ¿no? Esa sensualidad que tiene, ese análisis de las relaciones de pareja desde el punto de vista de mujer, eh, esto realmente lo hacen las mujeres y, y, no, y no lo han hecho los hombres. ¿no? Eh, pero eh, creo que esta, estas críticas tan maravillosas, que me, a mí me sorprenden un poco porque no es habitual, se, se explican así. O sea, es como decir, lo reconocemos, pero eh, como... A Umbral, cuando le dieron, me estoy acordando ahora, eh, cuando a Umbral le dieron el premio Cervantes, vi una entrevista en televisión con él en que le preguntaban por otros candidatos y le decían, bueno, pero no es muy buena también eh, Ana María Matute. Y él decía, sí, de las mujeres eh, es muy buena, ¿no? O sea, pero de las mujeres. Y entonces, eh, una escritora francesa que se llama Geneviève Brisac... Eh, y que estudia pues, todo este tema de cómo se integran las mujeres en el mundo literario masculino, dice que Colette tenía unas características y que además las cultivó un poco a sabiendas que le, le, la apartaban del mundo literario masculino. Por ejemplo, su acento regional, que ella siempre conservó, el acento de Borgoña, o el hecho de que escribiera sobre eh, adolescentes eh, o niños, niñas, sobre jardines, sobre gatos, escribe mucho sobre gatos y, y perros, le, le interesan mucho, eh, y que de esta manera... Eh, no fue vista como competencia por los hombres, además nunca tuvo el más mínimo interés eh, por participar en reuniones, eh, cenáculos, tertulias, etcétera, de, de escritores masculinos. Y ahora ya voy terminando con la gran pregunta de si Colette era feminista. Pues depende de lo que consideremos feminista. Evidentemente sí, en el sentido de que fue una mujer que. Eh, con mucha seguridad en sí misma y con mucho aplomo y con mucha independencia y con mucho espíritu crítico, se labró una carrera profesional, eh, consiguió una autonomía económica, ganó dinero, se mantenía, bueno, también le gustaba que le, la mantuvieran o le regalaran casas o lo que fuera sus amantes, pero ella era autónoma, se divorció, o sea, se casó tres veces, se divorció dos y tuvo una gran libertad sexual. A partir de cierto momento, bueno, o en cierta época, bueno, yo siempre digo que eh, le gustaban los hombres de 35 años, porque a los 20 años se casó con uno de 35, a los 35 con uno de 35, año más, año menos, y a los 50 con otro de 35. Creo que en un momento dado ella que había sido una jovencita iniciada al sexo, por un hombre maduro, en un momento dado eh, le quiso y consiguió como revertir este, eh, este escenario o este esquema y ser ella la iniciadora de Hombres Jóvenes. Lo hizo con ese amante de 28 años, eh, lo hizo con Bertrand de Juvenel, no sé si con alguno más. También es feminista en el sentido de que para ella es muy importante la solidaridad de las mujeres. O sea, tuvo, bueno, primero eh, una fuerte unión con su madre, una fuerte solidaridad y complicidad con su madre, y luego tuvo eh, muchas amigas y también amantes, eh, pero formaban como un grupo de mujeres que a ella le daba eh, mucha seguridad. Ahora, no es feminista en el sentido de que eh, ella siempre estuvo conforme con mm, vivir eh, en el ámbito privado, en el ámbito de las relaciones personales, de los matrimonios. La maternidad no le interesó lo más mínimo. Por cierto, antes me he olvidado de deciros, os prometí que os contaría por qué no quería tener a su hija con ella y obviamente porque estaba ligando con el hermano de esta niña o sea o el medio hermano estaba, se estaba ligando al hijo de, del varón estaba pues muy encandilada con él y la niña allí no no pintaba nada y era como un, un testigo incómodo es, no es que la alejara por eso porque la había alejado de su vida desde que nació pero eso contribuyó entonces no es feminista en el sentido de que no tiene el más mínimo interés por los asuntos públicos y por la igualdad con los hombres, ¿no? Eh, y luego también que está como muy obsesionada con esa dependencia, o sea que, que adora tener a un hombre y necesita a un hombre al lado eh, y que es muy antiintelectual, a pesar de que era una mujer que se pasó la vida escribiendo, que era muy inteligente y que era muy culta, pero decía, es mi cuerpo el que piensa, es más inteligente que mi cerebro. En ese sentido, digamos que reafirma como clichés patriarcales. También escribió, una mujer que se cree inteligente reclama los mismos derechos que el hombre, una mujer inteligente renuncia a ello. Y en 1910 le hicieron una entrevista donde, bueno, se ha hecho famosa. Porque el entrevistador o entrevistadora, no recuerdo, le preguntaba por las sufragistas. O sea, recordemos que en esa época eh, las mujeres no votaban y las sufragistas reclamaban el voto femenino. Y ella dijo: Las sufragistas me asquean, las sufragistas merecen el látigo y el harén. Tiene bastante gracia. <coughs> Nunca se interesó. Eh, ...por ningún asunto social, por ejemplo, eh, lo único que le importaba de la guerra... ...era que afectó a su marido, a su, primer mari a su segundo marido, la Primera Guerra Mundial... ...y a su tercer marido, la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra en sí no fue... ...o sea, a pesar de que ella como periodista pues fue al frente y escribía sobre la vida cotidiana... ...en el frente, etcétera, pero eh, la guerra como tema abstracto no le interesaba para nada. En ese sentido se parece mucho a Ana Isnin, de Nin, sobre quien di aquí una conferencia penúltima, si no recuerdo mal, eh, en ese individualismo completamente apolítico y el vivir en un mundo eh, donde lo que importa son únicamente las relaciones personales y eh, la búsqueda de la felicidad privada eh, en lo erótico y en lo um, sensual. Yo creo que también se pudo permitir el lujo de no ser feminista porque en la Francia de... Principios del siglo XX, había, y en particular en el París eh, liberal, culto, bohemio, etc., en el que ella vivía, tenía libertad suficiente. Por ejemplo, ella en España ni se habría podido divorciar, eh, ni habría podido vivir abiertamente con otra mujer, ni mucho menos con él, o igual de. de habría sido igual de, de censurada si se hubiera ligado abiertamente al hijo de su marido, etc. O sea que eh, tenía suficiente feminismo. Pero. Eh, yo creo que en el fondo el verdadero motivo por el cual Colette no, no quiere el feminismo es porque ella no le encuentra ningún interés a ocupar el papel de los hombres, porque en el fondo eh, o sea, ella está muy contenta de ser mujer y le parece que las mujeres son más interesantes y más admirables que los hombres. Eh, esto bueno, lo ha dicho muchos críticos, no, no soy la primera, no eh, sus personajes masculinos y femeninos eh, van en contra de los estereotipos, o sea, eh, sus personajes masculinos son pocos eh, y a mí siempre me produce una sensación rara porque, digamos, tienen una supremacía que todo el mundo le reconoce: o a sea, todas las mujeres a su alrededor les eh, admiran, les sirven, les obedecen. Pero ellos no están a la altura, o sea, no han hecho nada para merecer eh, toda esa deferencia y todo ese poder y esa primacía. Y, de hecho, no están a la altura en el sentido de que eh, son hombres débiles, son mentirosos, eh, son manipuladores, son, bueno, un poco, en el fondo un poco insignificantes. A mí me recuerda lo que dice Simón de Beauvoir, de que eh, en una sociedad patriarcal los hombres no tienen que demostrar su superioridad, les basta con no desmentirla. Y estos hombres que nos presenta Colette, en el fondo, al final siempre acaban desmintiéndola, ¿no? O sea, siempre acabas diciendo, pero este chisgarabís, ¿por qué tiene este protagonismo social si no, si no se lo merece? Se comportan un poco como niños mimados, caprichosos, y estas mujeres tan eh, activas y tan deseantes que vemos en las obras de Colette, les tratan un poco como objetos sexuales, o sea, eh, ellas les desean mucho y quieren acostarse con ellos. Eh, <coughs> lo cual digamos que invierte el patrón habitual en que son los hombres los que desean y las mujeres pues bueno más o menos pasivas o, o, o mujeres que desean y terminan mal tipo Madame Bovary ¿no? o sea un poco con el mensaje de que una mujer que tiene un fuerte deseo sexual pues es una descarriada y termina, termina mal en cambio sus personajes femeninos eh, son maravillosos eh, ella es lo que en filosofía llamaríamos esencialista, o sea, ella cree que una mujer, por el hecho de serlo, por el hecho de ser hembra, eh, tiene unas características particulares, escribe hembra soy para el sufrimiento como para el goce. Pero nunca son víctimas, o sea, la sociedad las pone en una situación subordinada, pero ellas son fuertes. Ella lo escribe eh, bueno, en un reportaje periodístico cuando cubre el proceso de una mujer procesada, no recuerdo por qué. Escribe, exclama, qué sólida es una mujer. ¿no? O sea, ellas son engañadas, son humilladas, eh, son marginadas, pero siempre son capaces de sobreponerse, de reaccionar con ironía e independencia, como dice en una de, de sus novelas, y de darle un poco la vuelta a la tortilla o de eh, salirse por la tangente e inventarse eh, otra vida. ¿no? Renacen una y otra vez en distintas condiciones, aceptan la soledad, aceptan la vejez, siempre tienen un deseo de vivir que curiosamente se traduce muchas veces en lo bien que comen, les encanta comer, pero no porque sean gourmets ni por glotonería, eh, tampoco hacen nunca una dieta, por supuestísimo. Sino que es como un síntoma de lo que les gusta vivir y lo que aprecian los placeres eh, más simples y cotidianos. O sea, no hace falta que sea nada del otro mundo, ¿no? pero simplemente unos champiñones bien hechos al estilo provenzal, por ejemplo. Eh, me gusta mucho esta declaración de Lea que es eh, uno de un personaje maravilloso suya, que es esta eh, mujer eh, mayor, cortesana, que ha tenido amantes, etcétera y que hacia el final digamos de su carrera, cuando ya está al borde de lo que en la época se consideraba pues la vejez, con 50 años, eh, se echa un amante de 17, un gigoló, que es el tal Chery. Y en la siguiente novela, o sea, es una, eh, son dos novelas, Chery y El Fin de Chery, y en el Fin de Chery... Él la va a visitar años después, cuando él ya está casado, ha ido a la guerra, etcétera, y ella ya es una mujer de 60 años, completamente asexuada, eh, pero eh, que dice lo siguiente: me gusta mi pasado, me gusta mi presente, no me avergüenzo de lo que tuve, tuvo muchos amantes, y no me apena lo que ya no tengo. Bueno, a mí me parece de una, no sé, de una dignidad y de una sabiduría enormes, ¿no? Y estos son los personajes de Colette. Ella habla de la prodigiosa aptitud de las hembras para la felicidad y, como os decía, como... Todas las escritoras, eh, en fin, más o menos en distintos grados, lo que nos aporta su literatura son historias de mujeres, eh, historias que no han sido contadas, historias de esposas, historias de amantes, de cortesanas, de mujeres que quieren ser libres. Eh, la figura de la madre, muy importante para muchísimas escritoras. ¿no? Eh, eh, Annie Arnaud, por ejemplo, también habla mucho de su madre. Eh, y ella tiene este libro que os he dicho, Sido. Bueno, y, y Sido aparece mucho en, en toda su obra. También cuenta eh, realidades de mujeres que normalmente son silenciadas, como el aborto. O se cuenta, eh, no sé si ella lo vivió, pero bueno, en, en su obra pues aparece más de un aborto. Y concretamente una chica que trabaja en el music hall, que se queda embarazada y una, por un aborto mal hecho muere, etcétera, no, o sea, todas esa, esas realidades de las mujeres. Eh, que son silenciadas, que la cultura no menciona, eh, ella las saca a la luz. Y creo que no es casual que sea la autora que más cita a Simone de Beauvoir en el segundo sexo cuando analiza la experiencia vivida de las mujeres. Y voy a terminar con una bibliografía. <coughs> Eh, os recomiendo eh, cualquiera de estas dos biografías, la verdad es que una la he leído y no, la otra no, esta es una gran biografía, yo creo que es la biografía canónica de Colette, es muy larga, tiene 600 páginas, pero es muy interesante, ¿no? Eh, Secretos de la carne, de, de una autora americana, Judith Thurman, y luego vi que eh, años después Herbert Lottman, que era un periodista estadounidense que vivía en París, también escribió una Biografía de Colette, que sin duda pues, estará, supongo que estará muy bien hecha y que será más breve. Sobre ese grupo que os dije de las mujeres lesbianas de Estados Unidos, en París, eh, conozco dos libros, los dos los he leído, pero la verdad es que hace muchos años uno incluso lo, lo presenté, pero ya no los recuerdo demasiado, pero creo que los dos están bien: el de Shari Benstock y el de Andrea Weiss. Claro, es un, un grupo súper interesante. Y luego, leer a la misma Colette. A ver, eh, hay escritores que viajan mejor y otros peor. Colette no viaja demasiado bien, es decir, es un poco difícil, no se puede leer cualquier cosa de ella porque presenta obstáculos en el sentido de que es muy de su época y de su país. Eh, tiene una obra extensísima, 40 volúmenes, eh, y yo he hecho un esfuerzo por pensar a ver qué es lo que eh, os puede gustar más. Eh, como introducción a Colette. Yo siempre recomiendo empezar por las biografías, siempre es mucho más fácil entender y apreciar a una autora o una autora viendo, conociendo su biografía. Yo creo que podéis empezar por leer Sido, que es un, como digo, un retrato de su madre encantador. Como es muy cortito, lo suelen publicar o bien con La casa de Claudine, en que habla de la casa familiar, o bien con un texto que se llama Los Zarcillos de la vid. Que son retratos de los, las otras personas de la familia, de sus hermanos, de su padre. Luego tiene este libro, Lo Puro y Lo Impuro, que ella dice que es su mejor libro, y yo creo que estoy de acuerdo. Es un libro en el que habla de todo este círculo sáfico y de sus propias experiencias sexuales con mujeres, pero lo hace de una manera como muy indirecta y con muchos sobreentendidos. Yo creo que. Que en el fondo se entiende perfectamente de qué está hablando, y está hablando de cosas mm, sexuales muy concretas. Bueno, también habla de, de, de los que fuman opio. O sea, de, de, todos es, en este círculo, pues eso, que hay homosexualidad, hay eh, travestismo, hay gente que fuma opio. Habla de una serie de personajes, por ejemplo, una que se llama La Cavalière, que es un retrato de la que fue su amante, de, de Missy. Quizá lo encontraréis un libro difícil, no estoy segura. Desde luego es más fácil, bueno, también se puede empezar por la serie Claudine, que es como muy adolescente, pero que tiene mucha gracia y que es una introducción a su mundo. Luego creo que podéis leer estas dos novelas, las dos también siempre muy cortas, ¿no? Chérie, sobre esta mujer mayor y su amante joven, y El fin de Chéry, que es eh, el reencuentro entre los amantes, cuando el chico este, pues ya tiene 10 años más, eh, se ha casado y ha hecho la guerra y no sabe muy bien qué hacer con su vida. Y por último. Eh, ella eh, en los últimos años escribió varios relatos eh, en los que habla en primera persona o sea, son recuerdos suyos pero escritos como en forma de relato a mí me parecen maravillosos y yo hice una edición de ellos bueno, Tenéis una edición eh, que supongo que estará muy bien porque la editorial es muy buena, en el acantilado con el título El Kepis. Y mi edición, yo le puse este título Amores Contrariados porque eran eh, cuatro eh, relatos largos o novelas cortas que tenían en común eh, estos amores que, que, no, que no terminan bien. Y además le puse un prólogo pues, explicando, hablando de Colette, analizando estos relatos. Y aunque el libro tiene bastantes años y no lo encontraréis en librerías, lo podéis encargar. Y además he comprobado que se puede encargar en Amazon. De modo que así termino, deseándoos que disfrutéis de Colette. Muchas gracias. muchas gracias, laura. si queréis hacerle alguna pregunta, algún comentario por esta excelente exposición y, y conocer la figura de colette. bueno, pues... Sí. Oído, ¿no? Sí, sí que, sí que es curioso que habiendo recibido eh, tanto amor, como sí, has dicho, recibido tanto sí, amor, tanta dedicación, tantas sí, cartas, ese sí. amor de madre hacia su mm -hmm. hija, ella no, sí. no vaya en esa dirección hacia su propia hija. Sí, no sé muy bien por qué es, pero bueno, eh, sí que puedo conjeturar que para Sido, que era una mujer... Eh, que habría tenido a lo mejor aspiraciones, o sea que tenía capacidad y quizá habría tenido el deseo eh, de escribir o de actuar o de pintar, de vivir en París, de etcétera. Eh, no pudo o de tener amantes, no pudo hacer nada de eso y entonces se concentró mucho, o sea, le dedicó eh, su amor y su, sus intereses culturales, todo lo volcó en su hija. En cambio Colette sí que pudo desplegar todo eso. Y además, eh, para una mujer como ella, tan pendiente de su propio atractivo sexual. Tener una hija era como algo que, que desdecía un poco de, de ese atractivo erótico, que, en fin, hacía que, que se supiera la edad que tenía, la podía ver como una rival. Eh, no lo sé, no, no fue una relación demasiado eh, feliz. Pero bueno, eso me recuerda que eh, Madame de Sevigné que estaba como loca con su hija y le escribía muchísimo, y para la cual su hija era lo más importante de su vida, curiosamente jamás menciona a su propia madre. ¿no? ¿no? O sea que no sé. <laughs> ¿Más comentarios, preguntas? El micro. Pues lo dejamos aquí, Laura. Muchísimas, ¿Sí? muchísimas gracias. Vale, pues si no hay más preguntas. Eh, nos vemos eh, el martes próximo. Y muchísimas El gracias. martes próximo, Carmen Domingo hablará de sí. Hildegard Rodríguez Carballeira. Ya sabéis, os recordáis la película, Mi querida hija Hildegard, bueno, pues de, de ella. ¿eh? Bueno. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.